La 16ª Brigada del Ejército Nacional y los ingenieros militares hicieron entrega a la comunidad de un nuevo puente para restablecer el tránsito vehicular que comunica los departamentos de Casanare y Arauca. Luego del colapso que sufrió la anterior estructura debido a la ola invernal que azota nuestro país. Veamos. De esta manera, los habitantes de los municipios aledaños al río Ariporo tenían que improvisar la forma como llegar a sus diferentes destinos, en ocasiones exponiéndose a múltiples peligros, debido al colapso que presentó el Puente Nacional Eduardo Román Basurto el pasado jueves 13 de octubre, ocasionando graves daños debido a la fuerte ola invernal. En tan solo 25 días y gracias a un trabajo conjunto entre el Ejército Nacional e Invías, se entregó a la comunidad el nuevo puente militar para restablecer el tránsito vehicular. Veníamos sufriendo por la caída de este puente, por las trochas que nos tocó transitar en estos días anteriores. Y muchas gracias, Ejército Nacional e Invías. Fue un arduo trabajo donde 34 uniformados se pusieron las botas y los cascos para sacar adelante esta estructura metálica modular semipermanente de 64 metros de longitud, con capacidad para más de 50 toneladas de peso, que será la nueva cara de esta próspera región. Realmente pasamos penumbras terribles cuando el río crecía, nuestros niños sin ir a estudiar, muchas situaciones realmente que estuvimos atravesando debido pues a la falta de este puente. Realmente agradecidos porque podemos nuevamente volver a cruzar hacia Paz de Ariporo. El turismo, el transporte de mercancías, productos agrícolas y la comunidad en general que utiliza la vía tiene esta alternativa de movilidad en el importante sector que conecta a municipios como Salinas, Sácama, Hato, Corozal y el norte de Paz de Ariporo hacia otras regiones del país. Ya nuestros habitantes de Arauca y Casanare podrán realizar su cruce de acuerdo a unas normatividades que empezarán a informarse a la población civil para que los Arauca y Casanare nuevamente queden unidos y podamos nuevamente darle vía a nuestra región, a nuestra economía y a nuestra sociedad. Unión de esfuerzos entre varias instituciones para mejorar las obras de infraestructura y facilitar la movilidad entre los dos departamentos, para de esta manera contribuir al crecimiento de sus economías y a mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Nos llena de satisfacción como Instituto Nacional de Vías trabajar coordinadamente con el Ejército Nacional, con el Batallón de Ingenieros, superando estas emergencias y trayendo esperanza y calidad de vida a todos los colombianos. Muchas gracias y desde aquí, desde todo el equipo de Invías, les mandamos un fuerte saludo a todos nuestros soldados del Ejército Nacional. Gracias. Los ingenieros militares y la 16ª Brigada del Ejército Nacional, comprometidos con el progreso y desarrollo de las comunidades del Casanare y Arauca.